te lo vuelvo a decir, ante mi evidente debilidad, aquí estoy, Jesús, me abandono en ti, cierta estoy de tu fuerza y tu bondad. Creo en ti, porque es riesgo creer, es certeza de y acompañamos a la familia en este momento. Aquí puede estar tranquila la cajita, después va a recorrer nuestro patio, nuestras salas. Entonces nos vamos ubicando las chiquitas en el sentido de la misión del día de acogerla. Queremos dar la bienvenida a nuestras amigas que tienen la fortuna, como nosotros también la tenemos, de llamarse Colegio La Aula Vicuña. Nos encontramos los dos colegios de Santiago que los llamamos La Aula Vicuña. Así que estamos muy contentas de que ustedes hayan traído la laguna de nuestra casa, que sean ustedes. Y yo quiero invitar a una de las niñas que está acá, con un papá que la acompañó, a ver qué significó para ustedes tener a la Laurita en su casa. A ver, ¿quién quiere hablar? ¿Un papá y una hija? Eso, ¿te llamas? Carolina, ¿de qué curso eres, Carolina? ¿De qué curso eres? De séptimo. Carolina nos va a contar qué significó para ustedes tener a la Laurita de muy bien en su casa. Esta ha sido una experiencia muy grande tener la amistad con nosotras en nuestro colegio. Ha sido muy alegre, una experiencia de paz, de alegría, de amor. Sinceramente me siento muy feliz de haber venido a la Argentina. Y ahora, aunque se le guste de parte, la dejamos con ustedes, pero con la alegría y el entusiasmo de que ustedes también puedan tener esta experiencia. Gracias. Le agradecemos que nos hayan traído a la bonita, a nuestra casa. A ver, papá, ¿qué nos va a decir? Buen día. Sin Luis, el patrón del centro de Colombia. Bueno, nosotros los padres, empoderados, es ese negativo en la muestra de la unidad que este color político, nuestro patrón de suelo, un ejemplo como la vida de la parte de nuestro colegio, la presencia de Eduardo Bosch, agradecido que estamos nosotros porque es un vínculo especial, un vínculo principal, nuestro papá y los amigos, toda la gente que está en el colegio. Si nosotros lo tenemos súper grande y el este colegio que nos recibe de esta forma, es súper agradecido de todos. Bien, entonces nosotros le vamos a dar la bienvenida, la receta bonita, estás en tu casa. Queremos que recorran nuestras salas, que jueguen con nosotros en el patio. Tú fuiste una alumna nuestra, que estuvo entre sus amigas, que jugaste entre tus amigas, fuiste muy buena amiga, cercana, prudente, alegre, buena estudiante. Estudiaba mucho la vida, pero sobre todo amaba a Jesús y a María que eran sus amigos. Entonces nosotros para darle la bienvenida vamos a cantar la canción que ustedes creativamente lo cantan tan bonito y que hemos cantado esta mañana, preparando esta mañana del aula. Entonces empezamos. Nos ponemos de pie y le decimos a Laura, bienvenida a tu casa, querida Laurita. Aquí, 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 no nos vamos porque el hombre está aquí, aquí, aquí.
Entonces,